Amigos de las redes sociales, muy buenos días, gracias por estar ya aquí con nosotros nuevamente. Pues estamos incorporando nuestras actividades informativas y en este instante nos encontramos sobre lo que es el puente Juan Sabines, que comunica a las colonias San Cayetano y Paso Limón, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, se ha formado diversas brigadas de personal, protección civil, bomberos, estación Oriente, Poniente. Hay un buen grupo de personas colaborando para buscar a Ciro y a Giovanni, dos personas que fueron tragados ayer por un registro de aguas fluviales ahí en el callejón, en el circuito Prosperidad, la vía que baja de Vida Mejor hacia la central de abastos. Dos personas desaparecidas derivado de las lluvias ocasionadas la tarde, no, desde la noche de ayer, debido a la tormenta tropical número 2, que está ocasionando afectación a los estados de Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, según lo ha dictaminado la Conagua. Y bueno, ante esa situación, la lluvia, pues desafortunadamente ayer, como les hicimos del conocimiento durante la madrugada cuando recibimos el reporte, donde 5 personas viajaban en un automóvil marca Nissan tipo Mars color blanco, iban sobre el circuito, el circuito Prosperidad, cuando la unidad cayó en una zanja. Estaba abierto lo que es la bóveda, donde se forma realmente un gran encharcamiento exactamente atrás de la central de abastos, lo que ocasionó que las personas que viajaban en la unidad, Ciro y Giovanni, iban con una pareja y la pequeñita. Ciro, que es un hombre de edad avanzada, aproximadamente podemos decir de la tercera edad, es posiblemente un sexagenario, iba con una pequeñita de 2 años. Bueno, Ciro y Giovanni se bajaron a tratar de mover el vehículo para que prosiguiera su recorrido rumbo a la colonia Vida Mejor. Sin embargo, cuando ellos intentaban realizar esa maniobra, bueno, fueron absorbidos por la fuerte corriente y los arrastró debajo de la bóveda, el canal de aguas pluviales. Eso fue ayer por la madrugada, transmisión que les hicimos a través de la plataforma de expresiones. Y bueno, hoy temprano, a partir desde las 7 de la mañana, personal de Protección Civil Municipal, así como Cuerpo de Bomberos y otros equipos de rescate se han sumado a la tarea. Iniciaron desde la Universidad Pablo Salazar, desde la Universidad Salazar Narváez hasta este que es el bulevar, el puente Juan Sabines, que conecta a las colonias Paso Limón y San Cayetano. Hasta este punto ya han hecho el recorrido varios metros y hasta el momento no se tiene el reporte de el hallazgo de estas dos personas, un joven Giovanni, un adulto Ciro, pero sin embargo continuarán este recorrido aguas abajo hasta llegar a lo que es el desemboque con el río Grijalva, que no queda muy lejos, la verdad ya está bastante cerca a partir de este punto aquí por Paso Limón, y continuarán. Hasta el momento no hay reportes del hallazgo, pero seguirán trabajando las autoridades. Vemos equipos de emergencia, está personal de bombero, protección civil, bueno, en fin, una cuadrilla bastante nutrida. Hay aproximadamente unas 50 gentes haciendo el trabajo para tratar de dar con estas dos personas que se encuentran hasta el momento en calidad de desaparecidas.
En el caso de la pequeñita, de la cual no tenemos sus generales, solamente sabemos que tiene 2 años y que iba con Ciro. Ella fue llevada, perdón, fue llevada al DIF, llegó personal del DIF y trasladaron a la pequeñita ahí con ellos para mantenerla al cuidado mientras aparecen los familiares. De acuerdo a los primeros reportes que recibimos ayer por la madrugada, fue que Ciro era quien llevaba a la pequeñita, pero no hay mucha información, únicamente se sabe que esa pequeñita siempre la traía este señor Ciro y que al parecer es un empleado del IMSS, al igual que Giovanni y las otras, y la pareja que iba también en la misma unidad. Sin embargo, pues han manejado con mucho hermetismo esta situación. Las autoridades hemos tratado de avanzar nombres y no los nombres que hemos encontrado, que les hemos dado en las transmisiones, es porque nosotros hemos investigado, no con las autoridades sino de manera externa, pero sin embargo, pues seguimos haciendo nuestra labor para que podamos recabar todos los datos posibles. Y bueno, vamos a tratar de que pues alguna autoridad ahí nos apoye. Luis, bueno, vamos a esperar en un segundo más, nos van a dar por ahí la entrevista. Y bueno, están pues aquí sobre este circuito importante. Están aparcados vehículos oficiales, curiosos, se acercan para ver pues la llegada de por toda en los márgenes del río Sabinal, desde la Salazar Narváez hasta este punto donde está el puente Juan Sabines, que conecta a Paso Limón y a la colonia San Cayetano. Aquí salió el grupo de personas, venía haciendo el recorrido sobre las márgenes del río Sabinal, pero hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de estas dos personas que fueron arrastrados en una alca, que fueron tragados por una alcantarilla ahí en el circuito Prosperidad, atrás de la central de abastos acá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Continuamos haciendo pues nuestro recorrido, pues ahí se están organizando, vean ustedes, están recibiendo instrucciones el grupo de brigadistas para ver cuáles son los trabajos a seguir en el recorrido aguas abajo del río Sabinal y que desemboca desde este punto, ya está muy cerca a desembocar a lo que es el río Grijalva. Aquí vemos a las personas recibiendo a los grupos de rescate, recibiendo instrucciones cuáles van a ser las estrategias a seguir. Realmente no se van a salir del protocolo, van a seguir buscando. Y es que las lluvias continuarán, estamos hablando de la onda tropical número 2. Es la onda tropical número 2. Y bueno, pues aquí vamos hacia abajo. ¿Esa agua es natural o es agua de drenaje? Es natural. ¿Es limpia? ¿De dónde es? ¿Es vertiente? ¿Pero no está contaminada? ¿Esa de dónde viene, el cerro? ¿De dónde sale esa agua? De abajo, de la tierra. Ah, ok. ¿Pero solo en temporada de lluvia se pone así? No, está la vez. ¿Y lo utiliza la gente para bañar? Bueno, pues vamos a descender, vea usted. Aquí hay un vertiente, un ojo de agua. Indican que no es agua sucia, que es, según nos dicen, estamos aquí junto al puente Juan Sabines. Y bueno, esto nos causó curiosidad. Entonces, aquí dicen que no es agua sucia, que la gente viene a lavar ropa, se viene a bañar. Aproximadamente tiene unos 50 centímetros. ¿Ve usted? Bueno, esa es la pequeña. Vamos.
Y bueno, ya esto ya desemboca ahí en el río Sabinal. Aquí vemos, sale debajo del agua. Dicen que es un vertiente, y aquí se forma, le mandaron a hacer como una especie como de alberca, una represita. Hay dos represas y se estanca el agua allá y para luego caer al Sabinal. Es lo que nos están diciendo, que la gente viene a lavar ropa y se ve que ayer llovió y subió el nivel por la basura. Vean ustedes, esto que ve usted acá es sube el nivel del agua, de la lluvia. Vea usted, esto es basura. Y bueno, está realmente bastante limpio, porque previo a que nosotros viniéramos acá, nos indica una persona que está arriba que constantemente los mismos colonos vienen y lo mantienen limpio. Ahí alrededor, vea usted, no pudimos pasar porque pusiste un poquito, de aproximadamente unos 15 centímetros. Ahí vean ustedes este vertiente donde viene la gente a bañarse. Y bueno, exactamente fue en este punto donde salió el equipo, donde hay una bomba. Vea usted, aquí ayer subió a un gran nivel el río. Ahí hay agua estancada, ve usted. Eso es de la lluvia de anoche. Estamos hablando aproximadamente, subió aproximadamente unos 4 metros. 4 metros, 5 metros subió ayer toda el agua que se acumuló en la capital y que desembocó al río Sabinal. Y aquí se va cerrando más su capacidad del río. Se va cerrando un poco más. Digo, no es como allá por la Sexta Oriente, donde ahí sí está de plano muy cerrado. Y aquí está el desfogue de este pequeño ojo de agua. Aquí van ustedes, exactamente. Esta es agua limpia, según nos dicen. Aquí los colonos, viene la gente a bañarse. Bueno, vamos avanzando hacia este punto. Continuamos. Y vea usted, pues se supone, vea usted, a la maleza que está aquí. Aquí se aprecia que subió a qué nivel subió la lluvia anoche. El agua de la lluvia que cayó, se desembocó acá en el río. Y bueno, posiblemente las lluvias van a continuar. Hay de lluvias intensas a moderadas en las diferentes regiones del estado de Chiapas, en la zona selva, zona centro, zona Soconusco, la meseta, lo que es Mezcalapa, la zona de Mezcalapa, la zona Soque Valle, la zona centro, Frailesca, Soconusco, Costa. Va a estar lloviendo durante las próximas horas debido a la onda tropical número 2 en esta temporada de lluvias. Vamos a regresar allá donde estaban los compañeros de Protección Civil y bomberos, para que nos den la entrevista, cuáles son los trabajos a seguir y para que nosotros estemos al pendiente del trabajo que hagan ellos, y pues hasta que logren dar con las dos personas que están hasta el momento desaparecidas. Ciro, un hombre que rebasa los 50 años de edad, y Giovanni, de aproximadamente 28, 30 años. Es el reporte que dieron las autoridades de dos personas desaparecidas. No dieron nombres. Nosotros tuvimos la tarea de buscarlo y aquí seguimos desde ese punto, entre San Cayetano y Paso Limón, acá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Aquí vamos, continuamos. Vamos a ver hacia dónde. Obviamente, pues indican que la lluvia, indican que pues
se tenía previsto que podrían encontrar a las personas allá rumbo a la prepa 5, pero el desfogue del agua de donde fueron tragados, donde desaparecieron, desemboca al río Sabinal, exactamente por lo que es la Salazar, es lo que nos estaban indicando. Vamos a ver si podemos, vamos a esperar, vamos a continuar. Vamos a esperar un segundo más. Ahora pedir. Ahora pedir. ¡Gordo! Vamos a... Háblale. ¡Gordo! Bueno, pues ya se están dispersando los grupos. No sabemos hacia dónde vayan a ir. A esperar. Vamos a esperar. Pues ya están yendo el grupo de bomberos, no sabemos si para dónde vayan a tomar. Vamos a esperar. Bueno, aunque no nos dé la entrevista, pero por lo menos saber hacia dónde. Vamos, continuamos aquí. Tenemos que andar ahí de... Vamos a esperar. Vamos a ver, vamos a... Comandante, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por darnos la entrevista. Comandante, ¿desde qué horas inició el recorrido sobre el río Sabinal para buscar a las dos personas desaparecidas? Se empezó a hacer la búsqueda desde el día de ayer, por la noche que se tuvo el reporte. Hasta el momento la coordinación no tiene el Sistema Municipal de Protección Civil. Estamos trabajando en conjunto para ir haciendo barridos de búsqueda. En este caso se están dividiendo brigadas por puntos, por las precipitaciones que se están presentando para que no nos vayan a ganar las corrientes, y hacer la limpieza más pronta hasta llegar al tapón, donde ya se haría a cargo la brigada de Uroa. Comandante, de acuerdo a la experiencia que tiene aquí en la estación del Cuerpo de Bomberos de la capital del estado, se especulaba que posiblemente las dos personas pudieron haber sido arrastradas rumbo a la prepa 5 por el encauce que tiene el afluente. Sin embargo, hay una controversia e indican que el recorrido lo hace hacia el río Grijalva, perdón, hacia el río Sabinal, pero con desemboque aquí por la Salazar. Entonces, todo ese tramo ya lo recorrieron. Sí, ya se hizo el recorrido en toda la zona de la central de abastos, con nivel al flujo de agua, en este caso hacia donde corren las corrientes de los flujos de los embovedados, es hacia donde se están haciendo las búsquedas. Llegamos hasta este punto y a este punto se va a desplegar las unidades. Comandante, el nivel del agua ayer fue bastante importante, dadose las circunstancias debido a esta onda tropical número 2. Van a partir de este punto, se están dividiendo los sectores. ¿Aproximadamente cuántas personas están participando durante esta brigada para localizar a Ciro y a Giovanni? Son 30 elementos de protección civil y son 10 elementos de bomberos, así mismo como brigadistas voluntarios de grupos de respuestos voluntarios.
Juan, es importante destacar que las lluvias van a continuar y esto podría afectar para dar con el hallazgo de estas dos personas desaparecidas. Pues únicamente se van a hacer recorridos, limpiezas de zonas donde normalmente se encallan ese tipo de situaciones. Las lluvias pueden llegar a presentar algún tipo de afectación para los barridos, porque hay zonas en las cuales es muy difícil el acceso, pero se van a hacer con las medidas de prevención adecuadas y de igual manera hasta donde sea posible por las unidades de rescate. En el caso de Protección Civil Municipal, en el caso de bomberos, ¿cuentan con los elementos para seguir la búsqueda durante las próximas horas? Sí, se cuentan con los turnos y personal adecuado para hacer la búsqueda y barrido durante el tiempo que se tenga que prolongar. De igual manera ya está activo el sistema estatal de Protección Civil con los binomios y personal especializado en el área. Igual nosotros tenemos ya ahorita personal de búsqueda, que son de búsqueda específica para que puedan realizar este tipo de maniobras. Comandante, hay una pregunta muy importante y que quisiéramos saberla. Quisiéramos saber si ustedes tienen ya ese dato, porque la gente está muy preocupada. Ya apareció la familia de los dos desaparecidos, de la pequeñita, ¿qué saben? Se la llevaron ayer al DIF, no saben si ya la recuperaron los familiares, los papás. ¿Tienen algún dato de esa esa situación? Por lo menos, si ya saben que ya está la familia de las dos personas desaparecidas. Como tal, de las personas que se encuentran en el lugar, refieren ser familiares de las personas que está haciendo la localización. Y de las demás, de los demás criterios, pues ya son las autoridades correspondientes que tienen la información. Nosotros únicamente ahorita contamos con la información base del reporte que se hizo a través del 911. Okay, comandante. Pero sí ya hay familiares de las dos personas desaparecidas. Así es. Que están al pendiente para ver pues que sean localizadas, ¿no? Así es, ya hay personas que refieren ser familiares. Okay, comandante. Oiga, le agradezco mucho y bueno, y éxito en su recorrido con su escuadra de elementos. Vemos que está muy constante en las actividades y sobre todo al servicio de la sociedad. Gracias, comandante, muchas gracias, buen día. Bueno, pues ahí están las palabras del comandante de bomberos, Estación Oriente y Poniente. Ya hay familiares de las personas desaparecidas y pues están ya ahí, nos indicaban, ya apareció la familia de las dos personas desaparecidas y se requiere pues que mantengan la calma sobre todo. Y bueno, en el caso de la pequeñita, pues al ya haber aparecido los familiares, pues posiblemente ya se han de haber presentado a las instalaciones del desarrollo integral de la familia DIF para recuperar a la pequeñita y bueno, integrarse con la familia. Pues nosotros vamos a mantenernos al pendiente de lo que acontezca durante las próximas horas. Ya se está en este punto, se toparon los grupos, aquí desayunaron y ya se han dispersado a diferentes puntos para seguir con sus actividades. Soy Rafa Cabrera, usted está a través de Expresiones sobre lo que es el puente Sabinal que divide a las colonias Paso Limón y San Cayetano, acá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Estaremos muy al pendiente. Extreme usted precauciones por las lluvias de las próximas horas debido a la tormenta tropical número 2 en esta estación de temporada de lluvias. Sobre todo hay que estar al pendiente de las indicaciones que da Conagua, Protección Civil del Estado. Hay que mantenerse informado. Las lluvias van a continuar durante las próximas horas. Va a haber incluso granizada en algunos municipios y afectación de esta onda tropical número 2, afectaciones para los estados de Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En todas las regiones del estado, de nuestro estado, va a haber lluvias, algunas con tormenta tropical, otras con granizada y lluvias de moderadas a intensas. Ese es nuestro reporte. Gracias, soy Rafa Cabrera, estamos desde la colonia Paso Limón y San Cayetano en Tuxtla Gutiérrez. Gracias, buenos días.